Muy buenos días, soy Enrique Zavala. Te invito a ver mi próxima colaboración en la revista Correo, donde hablaré sobre la verdad, sobre la búsqueda de la verdad. Esa verdad que se nos niega no solo en el periodismo, sino en la vida diaria. Esa verdad que es temida por los corruptos, desdeñada por los poderosos y anhelada por los ciudadanos. Que se esconde a través de un velo de conveniencias y relativismos, como la de aquel antiguo ranchero que decía: Señor, hágase su voluntad en los bueyes de mi compadre. La verdad no peca, pero incomoda, pero hay que buscarla sobre todas las cosas, porque no hay que olvidar que así como la verdad nos hará libres, la mentira nos hará esclavos. Muchas gracias.